que caminar todo esto. Aeropuerto Cancún, yo esperaba más de ti. Se me hace muy X. Por lo menos, ¿cuándo va? Está lloviendo, mamá. Lloviendo. Lloviendo en Cancún. Nunca he sido de esas personas que se detienen a reflexionar sobre su vida. Nunca había puesto atención al por qué hacía las cosas y por qué quería ciertas cosas. Pero estos últimos años han sido bastante enriquecedores para mí porque algo me empujó en esa dirección, en voltar a preguntarme a mí mismo qué es lo que quiero. Y siempre he sabido que soy una persona creativa. Desde pequeño la idea de ser artista ha estado presente, pero jamás había trabajado por él. O por lo menos el esfuerzo que había hecho, sabía que algo le hacía falta para poder conseguir esa meta. Son ya casi 10 años que empecé con lo de la música, pero nada ha sucedido y lo único que ha pasado es el tiempo. Y ahora que fue lo del encierro, pues detonó como nunca había visto, me había sentido. Los niveles de ansiedad y frustración se dispararon. Y simplemente era mi cuerpo diciendo que volteara a verme a mí mismo. Que yo tenía que hacer algo, que tenía que luchar por eso que siempre he querido. Y durante estos últimos meses he estado tomando un curso de construcción de marca en Vitronic con Minerva, quien da el curso. Que básicamente esto consiste en llegar a la médula del artista y poder explicárselo a la gente. No es fácil porque, como lo he dicho, es un proceso de introspección y de autoconocimiento como nunca lo había hecho antes. Pero cuando te encuentras cara a cara, empiezas a comprender lo que te hace único y empiezas a abrazar esas cualidades más que nunca. Ahora, aprovechando estas festividades, si ustedes me conocen y habían seguido el stream, saben que en esas fechas vengo con mi familia a cada Ciudad de México. Pero ahora también aprovecharé para tomar el curso en persona. Estaré quedándome acá unas cuantas semanas para poder ir al curso presencialmente y aprovechar al máximo, más que nunca ahora, pues que tengo estas oportunidades, trabajar en otras cosas que igual les iré diciendo por acá. El 2023 pinta para ser el año de las oportunidades y quiero estar listo para cuando llegue mi oportunidad.